Además, se comprobó que Néstor Coronel votó en las internas del Partido Colorado. Vamos a contarles más en instantes también. Vamos a lo que es este proceso que se ha abierto al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y ya también los votos que no llegan, al menos para el cartismo. La comisión finalmente decidió posponer el desafuero. Estamos hablando de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que ya dictaminó sobre el pedido de desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez, el cual será tratado recién el martes 2 de abril, después de Semana Santa. La senadora Lilia Danza Maniego adelantó que posiblemente existan dos dictámenes, una mayoría y la otra minoría, para que así el Pleno de la Cámara Alta pueda tratar el caso el próximo miércoles 3 de abril. Martes 2 de abril a las 9 de la mañana. Serán convocados los abogados para escucharles y también los oficios solicitados en la plenaria por la senadora Paredes para tener todos los elementos para posteriormente tratar este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales ese mismo día y solicitar que tenga tratamiento el miércoles 3 de abril. ¿Se puede deducir igual que las posturas ya están tomadas por más que se haga este trámite para esa fecha? Yo creo que sí, pero es importante tener todos los elementos, eso hace al trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo hemos hecho siempre y esta es otro ejemplo más. Con todo lo que se ha visto son elementos muy graves para lo que... Lo mínimo es el descrédito de esta imputación por todo lo que a través de ustedes hemos tenido como herramienta y lamentablemente esto tiene impacto a nivel internacional en forma negativa y por ahora es lo que voy a decir. Posteriormente mi examen, el desafuero. Hasta ahí.